vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Perdóname, ¿dónde está perdido? En algún lugar de Afganistán. No. Me está jodiendo, no puede ser. Mamá, no estés para chistes. ¿Se murió? No, qué sé yo. ¿Cómo? No se sabe dónde está. Parece que lo tienen los talibanes. Pero, mi amor, pero por favor, pero ¿qué lo van a tener? Los talibanes no tienen a nadie. Mirá, ni siquiera los budas le cortaron la cabeza. Es mentira. ¿Pero por qué me va a mentir? ¿Por qué me va a mentir si yo no le pedí nunca nada? Ni plata ni nada. No. ¿Qué hago? ¿Cómo se lo digo a Manuel? Ah, bueno, no se lo digas. ¿Y cómo no se lo voy a decir si está esperando que lo llame el papá? ¡Oh, el principito! ¿Qué? Mami, ¿qué trajiste? ¿Yo? ¿Yo qué le tenía que traer a este nene? ¡El regalo! ¡Ah! ¡El regalo! ¿Crees que venir conmigo a buscar el regalo? ¡Sí! ¿Sí o sí? ¿Ordenaste el cuarto? No. Ah, vaya a ordenar el cuarto y vamos juntos. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¿Se lo vas a decir? Ay, no sé, mamá. No puedo decidir nada más. Me parece que con el tipo este ya está la cosa, ¿eh? Ya está, ¿eh? Pero no se decide nunca, ¿viste? Sí, pero la cosa ya está. Yo siento que ya la cosa pero, ya está. A ver, ¿qué falta? Decime. ¿Falta? ¿Qué falta? Falta que hable con el Orlando este que es el socio. Ya escuché eso antes yo. Pero ¿será posible que yo cada vez que meté un bocadito es para hacer... ¿qué? Que primero me da manija para que arregle y después me humillás. ¿Yo te humillo? ¿Qué sentiste vos? No es que me, no sí, es que me sí, humilló. No es a vos. Es a vos, ¿viste? Es a mí, es a quien mí, puede. A vos, a él, a todo. Claro, tonta, lo doy contra mí es fácil. No, así, pero es verdad, reconocé que... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Romy. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy triste, estoy triste. Romy, ¿alguien te hizo algo? ¿Te dijo algo? ¿Alguien? Sí. ¿Eh? Dale, mi amor, a mamá y a los tíos. ¿Qué te pasa, bebé? No, ¿quién te hizo algo? ¿Quién te hizo algo? No me venga, por favor, otra vez con esa historia de la sodería. Y bueno, tuve un pálpito. ¿Qué vamos a hacer, Orlando? No podemos quedar afuera de eso. ¿Afuera de qué? ¿De qué me está hablando? ¿De una sodería mugrosa? ¿De eso me está hablando? ¿Qué tiene que ver esta sodería? En 3 meses no existe más, nos quedamos con el terreno. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Sí, claro. Hasta que llegue Sofía. Después se pudre todo. No, Sofía no se mete más en este tema ya. No, no. No. Bueno, no. A mí no me gusta. Pero bueno, pero confía, entregate. Estás hablando con un tipo que sabe mucho de negocios, Orlando. Bueno, baje un cambio y no me grite, porque si tiene quilombo en otro lado, no se la agarre conmigo, por favor, ¿eh? ¿Y vos cómo sabés que tengo quilombos en otro lado, yo? Sí, por la manera que me grita, parece que sí. No es por la manera que te grito. Lo que pasa es que yo pienso, analizo y digo, ¿quién es el que consigue el crédito en el banco? ¿Acaso soy yo? Ah, ¿usted y yo qué hago? ¿Me rasco? ¿Quién consigue el laburo, eh? ¿Quién hace la dirección de la obra? Yo, el proyecto bueno, de... Calmate, Orlando, calmate, por favor. Me está cargando. ¿Cómo me pide que me calme después de todo lo que me dice? Bueno, porque quiero hacer ese negocio, ¿no lo entendés? Bueno, si está tan decidido, no sé para qué me consulta. ¿Qué le pasa? Hipólito, no me asuste. ¿Qué tiene? No, esto no puede ser. ¿Qué no puede ser? Buen día. Buenos días. ¿Qué necesita? Envidia. Tengo... ¿Que me grita? Parece que sí. No es por la manera que te grito. Lo que pasa es que yo pienso, analizo y digo, ¿quién es el que consigue el crédito en el banco? ¿Acaso soy yo? Ah, ¿usted y yo qué hago? ¿Me rasco? ¿Quién consigue el laburo, eh? ¿Quién hace la dirección de la obra? ¿Yo? ¿El proyecto bueno, de quién es? Calmate, Orlando, calmate, por favor. Pero me está cargando. ¿Cómo me pide que me calme después de todo lo que me dice? Bueno, porque quiero hacer ese negocio, ¿no lo entendés? Bueno, si está tan decidido, no sé para qué me consulta. ¿Qué le pasa? Hipólito, no me asuste. ¿Qué tiene? No, esto no puede ser. ¿Qué no puede ser? Buen día. Buenos días. ¿Qué necesita? Envidia. Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos.